Ya nos encontramos aquí esta tarde de convivencia con una de las grandes luchadoras. Yo soy su servidor Jos Daniel y nos acompaña nuestro compañero Israel Pala. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias, mi estimado Jos Daniel. Bien, me encuentro bastante feliz, bastante contento porque aquí tenemos a Lola González, que nos acompaña desde la Ciudad de México, viene a incursionarse para acá, hacia Guadalajara. Y qué más, una gran sorpresa de esta gran luchadora, ¿verdad? Sí, creo que sí. Fíjate que pues esta luchadora que viene desde lejos y nada más y menos, tanto tiempo que no ha pisado pues estas arenas de lucha libre. Y qué más, pues convivir con los aficionados, convivir con la buena lucha libre y qué más, ¿no? Con cosas que trae para los aficionados. Así es, ahí estamos viendo toda la gente, estamos viendo cómo se está llevando a cabo esto, incluso los aficionados ahí bastante emocionados porque estamos viendo cómo le está firmando las fotos, está firmando ahora sí que pues todo lo que representa hacia ella y qué más, mencionando también, aprovechando ahorita de que viene para aquí a la ciudad de Guadalajara para entrar a la Arena Coliseo. Sí, creo que sí, creo que sí. Acaba de mencionar que acaba de decir que iba a estar en la Arena Coliseo de Guadalajara. Pues no sé si vaya a disfrutar el evento, no sé si vaya a estar haciendo algo, no sé qué va a suceder. Pues esta misma noche, en los martes de glamour de la Arena Coliseo de Guadalajara. Oye, hay aficionados ya afuera, ¿no? Sí, es correcto, ahí están esperando por parte de esta luchadora. Ahora sí que llevan su prenda, alguna camisa, llevan alguna foto, incluso no sé, hasta tuvieron que ir al Farmacia Guadalajara para imprimir alguna foto para tenerla de recuerdo. Y qué más, la verdad, me siento muy feliz, me siento muy contento porque personas como ella no se ven muy seguido aquí en la ciudad de Guadalajara y sobre todo en épocas de pandemia. Sí, creo que sí, que pues que se lleven su taza, que se lleven su gorra, pues de Lola González, nada más y menos, pues vénganse a convivir con la luchadora Lola González, la oportunidad que da esta tienda Leyendas del Ring y que próximamente van a traer más luchadoras en este lugar de Leyendas del Ring, enfrente de la Arena Coliseo de Guadalajara. Y nada más y menos, pues ahorita regresamos nada más y menos para disfrutar un poquito más de esta convivencia y disfrutar lo que se está viviendo ahora mismo aquí con la luchadora, una de las mejores luchadoras de México, Lola González. Es correcto, ahora sí que no se despeguen de sus pantallas, mi gente, porque en unos momentos más vamos a pasar a una entrevista. Vamos a darle este sano convivio con mi estimado, con mi compañero Alberto Mora y sobre todo con Jos Daniels. Cuidado, güey.
Sí, porque luego a mí me ha tocado que la confunden, le digo, no, Irma González, le digo, es una, y Lola González es Dinamita, le digo, es otra. Cuando luchábamos las dos, a mí me decían, me saludas a tu hija, y a ella le decían, me saludas a ti, Irma. ¿Qué tal? Por los apellidos. Me agradas, sí, un poquito de. Aquí ya había defendido varias veces, ¿verdad? El campeonato, sí, ya. Sí, aquí empezaba, gracias. Sí, pues es que son joyas de colección. Ahí está. De hecho, a ver ya. Pero cómo lo conserva bien, ¿eh? Ni siquiera está doblado, ni arrugado, sí, ni nada. Los dobles, este es
pasa. Sí, sí, sí. Era de la lucha de los hombres. Oígame, señor. Que se ve el recuerdo de aquí, pasmado. Para que se lo tatúe. Démelo a mí, yo sí lo aguanto. De veras, Lolita, él sí le conviene que fierro tazo. Van a llevar un buen recuerdo y se van a arrepentir. Sí, sí le conviene que él ahí se lo dé. Ya vimos que sí. Un especial de la revista Color. Sí. Bueno, no sé. Ahí está. Ay, está muy padre. Esta tarde nos encontramos nada más y menos de la tienda de Leyendas del Ring, nada más y menos, enfrente de la Arena Coliseo de Guadalajara, y qué más, con una de las mejores luchadoras de la lucha libre mexicana femenil, Lola González. ¿Cómo estás? Pues muy feliz de volver a ver el público de Guadalajara. Es una gran oportunidad, y sobre todo después de esta, pues de esto que hemos pasado, ¿no? De esta pandemia que a nivel mundial pues nos ha tenido muy restringidos y hemos tenido muchísimas pérdidas, pero es un día de celebración, un día de fiesta, un día de encuentro, un día de trabajo, un día de creatividad y un día de dar y recibir mucho cariño, ¿no? ¿Cómo te recibe Guadalajara? No sé si tenías ya algún tiempo de sin venir aquí, ¿cómo te recibe la afición? Bueno, pues sobre todo ahora por las redes que contamos con eso, pues estoy dándome cuenta que está enterada, que me mandan mensajes de cariño, algunas gentes pueden venir, a otros me lo envían virtualmente. De todas maneras es bienvenido, es bien recibido, le da vida a mis páginas, le da vida a mi corazón y me da un sentimiento profundo de gratitud de poder compartir con ellos este periodo, ¿no? ¿Cómo te sientes después de tanto tiempo y que ahora los aficionados, pues en esta convivencia, pues vengan ahora y recuerden un poquito con las revistas de Colosos, lo que vimos ahorita? Creo que es muy emotivo, ¿no? Y nostálgico. Sí, es muy lindo, la verdad, porque me enternece el estado en que lo conservan todavía, como si fuera de verdad una joya, un tesoro. ¿Viste cómo lo trae tan, no sé, ni siquiera tiene arrugas? Y es de 1989, ¿eh? Ahora sí que intacto, ¿no? Pero después de una gran trayectoria, viajaste a más de 25 países, creo. ¿Qué es eso para ti, pisar otros lugares?
Bueno, la riqueza de la experiencia, la riqueza del el bagaje de conocimientos que se adquiere a través de las diferentes culturas y también el hecho de poder incrementar mis conocimientos, incrementar mis técnicas y poderlas aportar en esta actualidad para nuevas generaciones como nuevas herramientas para que tengan pues mayores recursos para luchar, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes pues estar enfrente de una arena Coliseo Guadalajara? Porque recordamos que el 60 aniversario pues era tu despedida, ¿no? Sí, bueno, muy feliz. La verdad es que estoy muy contenta de que la arena Coliseo me haya invitado nuevamente. Fue por muchos tiempos pues mi casa, luchaba en todos los circuitos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este era uno de ellos y veníamos muy frecuentemente a toda la parte de Occidente, Nayarit, Vallarta, Guadalajara. Pues aquí hacíamos grandes temporadas y temporadas largas y piques en las diferentes arenas que tiene el circuito del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Cuéntame, entre estos piques que mencionaste, ¿cuál fue la rivalidad más fuerte que tuviste? Bueno, pues ahí está una de Monster, aquí precisamente Pantera Sureña de mismo Guadalajara. Estuvimos como parejas en ¿cómo se llama? En Japón y en Estados Unidos, y aquí en el interior de la República dimos duelos espectaculares. Una luchadora muy completa, lo mismo que Estela Molina, también de aquí de Guadalajara. Luchadoras muy recias, muy completas, muy preparadas. Oye, ¿cómo te sientes después de tanto tiempo que ha pasado, que ha recorrido mucho en la lucha libre? Esto, lograr este sueño, ¿te lo imaginabas antes de entrar a la lucha libre? No de esta manera. O sea, no de esta manera de pisar tan grandes locales, tan grandes estadios, arenas, dentro y fuera del país. O sea, creo que mi sueño de pequeña era como ser campeona y ser popular y viajar. Y después fui trascendiendo y fui superando todo lo logrado, y estoy muy contenta por haber tocado esos niveles que Dios me permitió. Bueno, ahora sé que Dios me lo permitió, ¿no? O sea, yo sé que fue parte de, como de algo, se puede decir, si cabe el término, predestinado, ¿no? Algo que ya estaba como escrito, y yo fui recorriendo el camino, tal vez con muchos obstáculos, porque a veces hubo lesiones, soledad, depresiones y tal. Sin embargo, regresaba, como ahora estoy regresando nuevamente a este, fíjate, fue de los primeros campeonatos, el campeonato que hoy, después de varias semanas de hacer una eliminatoria, las chicas que hoy se quedan en la final, yo lo gané cuando tenía 21 años. Entonces estoy hablando de 1980, 81, mi hija tenía esa edad, tenía un año. Entonces era el 81. En 1981 yo gané el primer campeonato que tuve aquí, y fue en Occidente, fue el de Occidente. Lo gané en la Arena Jalisco. Ahora vengo como en esta parte, como lo hacen en las Miss Universos, que a mí se me hace muy digno, se me hace muy respetable el hecho de que la primera campeona le entregue como esta corona a la nueva campeona después de esta eliminatoria. Me encanta la idea, me encanta. Creo que debutaste muy joven, ¿no? A la edad de 16 años, y ya lo mencionaste, grandes campeonatos, creo que fueron más de 4 campeonatos entre los mejores, ¿no? Es verdad, pues empecé a entrenar a los 14 años y a los 15 ya empecé a luchar. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por recibirnos aquí pues en la tienda de Leyendas del Ring, y vemos que tiene productos oficiales, ¿no? De Lola González. Sí, efectivamente. Yo ahora con esto honro a mis fans, a mi familia de la lucha libre. Es la que también en la pandemia nos ha sostenido de esta manera. Muchos compañeros han sido generosos, han sido solidarios, han sido pues muy participativos, y de esta manera nos ayudamos también nosotros. Muchísimas gracias y bienvenida a Guadalajara. Muchas gracias. Okay.
¿Qué más incluye el paquete? El paquete incluye la foto, la firma, creo que una foto de esta, la foto, la firma y una foto. La firma y una foto. ¿Una foto de esta, verdad? Sí. ¿Para quién? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. Sí, con mucho gusto para aquí. No, estos son mis artículos nada más que me traigo, pero son con mi fotografía. Claro. Con mis manos voy a limpiar. ¿Cuánto valen las cajas? Esa foto no es, creo que viene regalada por mi cliente. Sí, bueno, ¿dónde lo puedes ir? Ya,
Las plumas las doy a 70. Mi nombre. A ver, espéreme tantito. No me cuelgue. Ah, sí salió.